Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última reunión de este ciclo en la que nos habíamos propuesto hablar de Benjamin, o a partir de Benjamin, el problema de la experiencia y la crisis de la experiencia. A pesar de que a Benjamin lo nombramos desde el principio, porque era en la primera frase del libro que habíamos leído de Agamben, incluía una referencia justamente a este presupuesto del pensamiento de Benjamin, de la crítica de la cultura de Benjamin, que es justamente la idea de una crisis de la experiencia. Con Benjamin pasa lo mismo que pasó con algunos de los otros autores que nos propusimos leer, y es que me parece más todavía, en el caso de Benjamin, sería preciso leer todo lo que escribió, no para llegar a alguna conclusión, sino para confundirse más, para confundirse en un nivel superior respecto de esta noción tan compleja o tan oscura como es la noción de experiencia. Al elegir los textos para esta última charla, estuve pensando en aquel momento, cuando hicimos el programa, que seguramente muchos de los que pudieran estar interesados en el curso habían leído ya más de una vez a Benjamin y distintos textos de Benjamin. Y por eso no me pareció oportuno proponer que leyeran textos que ya habían leído, que supuse que ya habían leído, ¿no? Aunque pueden tener que ver mucho, de hecho tienen que ver mucho que ver con esta temática. Ya los vamos a seguir nombrando. Y en particular hay uno de los que sí propuse, que es ese sobre el programa de la filosofía futura, que en todo caso la gente, bueno, yo creo que ni los de filosofía ni los de letras le han dedicado mucho tiempo a ese texto. No es porque haya que dedicarle mucho tiempo, pero también es un programa que en realidad no, Benjamin en el sentido estricto no aplica como tal. Tampoco se puede decir que lo abandone por completo, pero bueno, hay conexiones entre ese programa para una filosofía futura y textos de la misma época o anteriores o posteriores que tal vez muchos de ustedes conocen. Y por otra parte, les había propuesto leer Experiencia y Pobreza, que sí, muchos lo han leído por lo que sé, es bastante breve, fácil de leer. Hasta cierto punto, o sea, fácil de leer, no fácil, una vez más, no es fácil llegar a una conclusión a partir de ese texto, pero por lo menos se deja leer. No conozco la expresión en castellano, pero se dice ahora amigable para lectura, amistoso o amigable. Amable. Sí, no solo por su brevedad, sino también porque hay ejemplos e ilustraciones del problema que me parecen, incluso me gustaría dedicarle algún tiempo a leer alguna de esas ilustraciones. Es decir, hay una tentativa de hacer visible con algunos ejemplos cuál es el problema. El otro sobre la filosofía futura es mucho más técnico e implica nada menos que discutir con Kant y con el neocantismo, es decir, una corriente filosófica, el neocantismo, que había en ese momento era dominante en las universidades europeas, bueno, que lo era ya a principios de siglo, fines del siglo anterior, del siglo XIX, principios del XX. Concretamente, Benjamin había dedicado tiempo a leer
un libro de Hermann Cohen, uno de estos neokantianos, que se llama justamente Sobre el concepto de experiencia en Kant. La anécdota es que tenían un pequeño grupo de lectura junto con Schoelen. Se reunían a leer este libro de Cohen, ¿no? Eso poco antes de que Peña se pusiera a escribir este programa para una filosofía futura. Eso es lo que lo hace difícil, digamos, y eso es también lo que me hace pensar que tal vez no sea conveniente dedicarlo demasiado tiempo hoy a ese texto. Por ahí es más fácil entrar en el tema a partir de los otros, así, de experiencia y pobreza, que todos los demás textos que desde el punto de vista del contenido se relacionan con ese ensayo. De todas maneras, la discusión con Kant es importante para entender algo de lo que se dijo hasta ahora en estas charlas y cómo Benjamin en ese momento se relaciona con las tentativas filosóficas de dar cuenta o de discutir el problema de la experiencia. La opinión que Benjamin se forma respecto de Kant, la concepción kantiana de la experiencia, se puede resumir en un par de frases. Es decir, Benjamin piensa que Kant se atiene a lo que se podría llamar el grado cero de la experiencia, es decir, el nivel más bajo, más elemental de la experiencia. Dicho de esta manera, se nota ya que a Benjamin le falta o encuentra que falta algo en Kant, y es el hecho de poder dar cuenta de otro tipo de experiencias, o de otros niveles de experiencia, para continuar con esta metáfora del nivel más bajo, o del piso más bajo de la experiencia. Esto lo habíamos mencionado ya, porque tiene que ver también con todo lo que pasa después de Kant. Después del romanticismo. Es decir, el pasaje de Kant a Hegel también se puede entender por ahí. Es decir, que había aspectos de la experiencia humana que no, de los cuales Kant no podía dar cuenta a partir del modelo de experiencia que Kant tenía, ¿no? Lo habíamos dicho ya muy brevemente cuando empezamos a hablar de Hegel y cómo llegábamos del concepto kantiano al concepto hegeliano de experiencia. El concepto hegeliano, por ser un concepto dialéctico, permitía incluir, es decir, abarcar tipos de experiencia que en Kant no son, en sentido estricto, experiencia. Hablábamos en ese momento de la experiencia estética, la religión, etc. Benjamin se va a referir también a tipos de experiencia que se podrían comparar con eso. Lo raro es que, bueno, no es raro conociendo la historia del kantismo y del neocantismo en Alemania. Pero lo que puede llamar la atención cuando hemos hecho el recorrido que hicimos en alguna de estas charlas es que no hay referencias a Hegel. Y es porque el modelo de una investigación sobre las condiciones de posibilidad de la experiencia sigue siendo Kant para los neocantianos y para una tradición en la que el neocantismo era, como les decía, la tendencia dominante, institucionalmente en todo caso, en las universidades. O sea que es a partir de Kant, a partir de la epistemología kantiana, que surge esta pregunta, ¿cómo o hasta qué punto es posible dar filosóficamente cuenta de otros tipos de experiencia como, bueno, ahí menciona Benjamin la jurisprudencia, el arte, y por sobre todo nombra también la religión? Les leo una breve cita de ese programa para la filosofía futura. El arte, la jurisprudencia y la historia, estas y otras áreas, deberían poder orientarse de acuerdo a la teoría de las categorías
con mucha mayor intensidad de lo que Kant las orientó. O sea, dicho de esa manera, pareciera que, aclaremos ya que es una mala lectura, pero pareciera que, a primera vista, parece que Benjamin quisiera ampliar el campo de aplicación de la epistemología kantiana, ¿no? Cuando nombra, por ejemplo, la teoría de las categorías. Y si fuese así, se podría decir que el proyecto de Benjamin se puede leer todavía como una suerte de variación del neokantismo. Porque de alguna manera era eso lo que los neokantianos querían hacer. Partiendo de Kant, del método de la epistemología kantiana, poder incorporar terrenos que que Kant mismo no había sido capaz de incorporar por el hecho de que el modelo de experiencia en Kant, y esto lo reconoce también Benjamin, era la experiencia científica referida a las ciencias naturales y según el modelo, una vez más, de la física de Newton. Ese es el modelo de experiencia de Kant. Con ese modelo mecanicista no era posible dar cuenta de todo esto otro, ¿no? Ni del derecho, ni de la estética, ni de la religión. Pero en realidad en Benjamin no se trata simplemente de ampliar, sino de discutir los presupuestos también, tanto del kantismo como del neokantismo. Es decir, el proyecto sería ese, pero para poder desarrollarse, dice Benjamin, habría que ir hasta el fondo y discutir el concepto de conocimiento que sirve de base a la filosofía kantiana y al neokantismo. Eso, indirectamente, este texto es también una crítica al neokantismo. Es como decirle a los neokantianos, más allá de lo que hay interesante en el proyecto de ustedes, el problema es que ustedes no llegan hasta ese fondo, es decir, no llegan a corregir o a discutir el concepto de conocimiento que opera en Kant. Eso se hace muy explícito al final del texto, y de ahí quiero también leer un par de líneas. Y ahí puede ser que lleguemos a un punto del texto que es más familiar también para gente que lee a Benjamin viniendo de la literatura o de los estudios literarios en general. Porque dice que lo que hay que hacer es poner el problema del conocimiento en relación con el problema del lenguaje. Eso era lo que Kant no fue capaz de hacer. Y que, sin embargo, alguien ya en la época, en vida de Kant, había hecho o había propuesto, que era Hamann. Y entonces escribe Benjamin, un concepto de conocimiento ganado a partir de una reflexión sobre la naturaleza lingüística del conocimiento dará lugar a un correspondiente concepto de experiencia, que abarcará también ámbitos que Kant no alcanzó realmente a sistematizar. Y para abarcar otros ámbitos, resumiendo, sería preciso discutir el concepto de conocimiento, que es la base del proyecto kantiano, como un conocimiento que en sí mismo no sería lingüístico, no estaría determinado lingüísticamente. Por eso todo pasa en realidad por ese poner al conocimiento en relación con el lenguaje. Esto lo escribe Benjamin en el año 1918. En ese momento ya había estado trabajando sobre un texto que tal vez muchos conocen acá, sobre el lenguaje en general. Es decir, ahí ya se ve la crítica al kantianismo, aunque está mucho más claramente formulada en ese programa. Y también se entiende por qué, entre esos distintos ámbitos o esferas de los que Kant no había sido capaz de dar cuenta, Benjamin dice que hay que considerar en primer lugar la religión. Y
En todo caso, en esa fase del pensamiento de Benjamin, ese tema ocupa un lugar importante. Y un punto que me gustaría rescatar para poder seguir adelante es el hecho de que este programa sobre la filosofía y cultura termina con una frase, o sea, después viene como un apéndice, un agregado de dos páginas, pero la última frase suena a definición. No es que lo sea, suena como una definición de experiencia. Y ahí escribe Benjamin, experiencia es la multiplicidad uniforme y continua del conocimiento. Hay una multiplicidad, hay una continuidad y una uniformidad. Es sobre todo esta idea de continuidad la que me interesa porque la vamos a volver a encontrar. Y porque yo creo que nos permite pensar algo de lo que venimos hablando desde el comienzo de estas charlas, cuando insistíamos en el concepto de Farum como un movimiento, un traslado, un proceso. Cuando lo encontramos en Benjamin, queda claro que ese movimiento es, hay que entenderlo, se lo puede entender también en un sentido espacial, pero es ante todo temporal. Movimiento entendido como proceso, como un devenir temporal, es decir, como historicidad. Y ese Fahren, o traslado, viaje, como decíamos a veces también, está contenido en el Erfahren, debe entenderse como historicidad, pero con el acento puesto en la posibilidad de dar cuenta de la continuidad. En los otros textos que vamos a comentar hoy, vamos a encontrar también referencias a este problema. Y bueno, el salto es bastante grande cuando pasamos de acá a Experiencia y Pobreza. Experiencia y Pobreza es del año 33. Y esto significa que tendríamos que decir algo también acerca de otros momentos en los que Benjamin se ocupó el problema de la experiencia. Ahora no recuerdo quién había hecho hace un par de semanas una pregunta respecto de un texto anterior de Benjamin, un escrito de juventud, que no solamente de juventud, sino que además es de una juventud militante, es decir, la militancia juvenil de Benjamin cuando tenía 21 años. Un texto que lleva como título Erfahrung. Eso es del año 1913. Y en el que el tono de la discusión es completamente diferente. A primera vista es muy diferente de lo que va a pasar después. Es decir, el Benjamin que ya conocemos por indicaciones aisladas que hemos venido dando desde la primera charla, es este Benjamin que habla de la crisis de la experiencia, o como dicen algunos, lamenta la crisis de experiencia. Hay que pensar también qué es esto de lamentarse, o si realmente solamente es solo una lamentación. El lamento por la crisis de la experiencia es una expresión que usa Martin Jay. Jay es un autor que conocen, ¿no? Ha escrito mucho sobre la Escuela de Frankfurt, pero hay particularmente un libro que se llama Cantos de Experiencia, que Jay publicó creo que en el año 2004, ¿no es cierto? Mucho más tarde, respecto de aquel libro sobre la historia de la Escuela de Frankfurt que muchos hemos leído en su momento, que era de los años 70, yo creo. Cantos de Experiencia, tiene un subtítulo que no puedo recordar exactamente, pero es Variaciones sobre un tema universal. Y uno de los capítulos está dedicado a Benjamin y a Adorno, con ese título. Es decir, el lamento por la crisis de la experiencia. Pero en el año 1913, cuando el joven Benjamin escribe este texto llamado Farum,
En realidad no se lamenta, sino que incluso ataca a los que se escudan o utilizan la experiencia como, dice él, como máscara. Ese texto es en realidad una crítica del filisteísmo de los adultos de esa época, los que se dirigen a la juventud, diciéndoles que no tiene sentido experimentar o hacer experiencias, porque al final todo lleva al fracaso. Y entonces dice Benjamin que nos estamos refiriendo a un enemigo que viene enmascarado. Entonces, dice, la experiencia, Erfahrung, es la máscara del adulto. O sea, el tono de esa crítica es completamente diferente de lo que vamos a encontrar después, cuando pareciera que, pues sí, en alguno de los puntos hay un lamentarse por la crisis de experiencia. Es como otra cosa. De todas maneras, es interesante recordar esa imagen de la máscara. Yo creo. Para entender que en una cierta dimensión el problema es el mismo, aunque se transformó, puede transformar en otra cosa. Porque el problema de la crisis de experiencia, el verdadero problema de esa crisis, es que es una crisis enmascarada. Es una crisis que no se nota como tal. Porque junto con esa crisis, como parte de esa crisis, hay también una serie de mecanismos que hace que parezca que no hay crisis. Y esto tiene que ver también con este juego tan difícil del que hablamos varias veces entre algunos de los sentidos del término Erfahrung y algunos de los sentidos del término Erlebnis. Eso es también lo que yo intentaba señalar al comienzo de la primera charla, es decir, hay una crisis de experiencia, una crisis de la Erfahrung, pero al mismo tiempo, en esa misma época y para estos mismos sujetos, estamos rodeados de vivencias, una superabundancia de vivencias, que hacen, para decirlo de manera muy vulgar, que no se note que no somos capaces de hacer experiencia. Ese es el problema. Es decir, no solamente la crisis, sino por qué la crisis es un problema. Eso es lo que hay que entender. Y es un problema porque viene enmascarada. Yo creo que la idea de enmascaramiento se puede extender. Si bien Benjamin la usa en ese momento, muy temprano, en el año 13, se la puede extender a la lectura de textos posteriores. Siempre hay algo, hay un mecanismo, algún hecho externo, algún aparato que hace que esa crisis no se note. Y ese no notarse es parte de la crisis. Eso mismo hace además que el estilo crítico de Benjamin sea muy difícil de ceñir, porque no se sabe, a veces no se sabe bien. O nunca se sabe exactamente. Ese lamentarse por la crisis de experiencia, hay que entenderlo como un mero lamentarse, pura nostalgia, o si hay algo más, si hay al mismo tiempo una apuesta, y de hecho la hay, pero ¿cómo se la entiende? Es el problema. Empecemos con experiencia y pobreza. Porque como decía, espero que haya podido leerlo con facilidad, dadas las características del texto. Me gustaría leer las primeras líneas y después voy a explicar por qué. En nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Solo tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro. Sin embargo, cuando llega el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan cuenta de que el padre les legó una experiencia. La bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad.
Me interesan esas frases porque terminan con, o sea, la última que leí es, les legó una experiencia. Después vienen dos puntos, y la experiencia sería esto que dice después, la bendición no está en el oro, sino en la laboriosidad. Esa es la experiencia que el padre les deja a los hijos. Por la estructura de la frase se entiende que es legar una experiencia es lo mismo que dar un consejo. Dejarles un consejo, dejarles una verdad de experiencia, se podría decir. De hecho, no me gustaría saber cuál es la versión de esta fábula que leyó Benjamín, porque en algunas versiones, esto es Esopo, ¿no? Pero en algunas versiones aparece la expresión, es en el texto original, en algunas traducciones, no sé, aparece que en sus últimos días o en el lecho de muerte, no sé, un hombre quiso dejar experimentados a sus hijos. Quiso dejarlos sabiendo que tenían una experiencia, ¿no? Pero lo raro es que, bueno, en realidad no es tan raro cuando empieza a leer otros textos de Benjamín, que ese legar una experiencia es en realidad legar un consejo, dejar un consejo. Para entenderlo habría que leer otro texto de Benjamín paralelo. Decíamos que Experiencia y pobreza era en el 33. En el 36 él escribe ese ensayo que se llama El narrador. Y para entender qué función cumple el consejo, o en qué sentido experiencia equivale a consejo, se podría leer también un pasaje de ese ensayo sobre el narrador. Les leo también unas líneas del texto del año 36. La orientación hacia lo práctico es un rasgo característico de muchos narradores natos. Toda verdadera narración trae consigo, de manera oculta o abierta, su utilidad. Esta utilidad consiste a veces en una moraleja, otras veces en una indicación práctica, otras en un proverbio o regla de vida. En todos los casos, el que narra es alguien que tiene consejos para el que escucha. Y aunque hoy el saber aconsejar nos suene pasado de moda, eso se debe al hecho de una menguante comunicabilidad de la experiencia. El consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una propuesta concerniente a la continuidad de una historia ella misma en curso. Este es el lugar en que volvemos a encontrar el término continuidad. Es decir, el consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una propuesta concerniente a la continuidad de una historia. De una historia que ella misma está en curso. Es decir, que se está realizando. Y más tarde, en la misma página, el consejo es sabiduría entretejida en los materiales de la vida. En esta frase también, la utilización del término materiales no tiene nada de casual. Es una sabiduría sedimentada o inscrita en una materialidad. Pero después de decir esto, inmediatamente escribe, el arte de narrar se aproxima a su fin. Porque el aspecto épico de la verdad, la sabiduría, se extingue. En general se puede decir que esta crisis de la experiencia, que como muchos sabemos, o si no se lo imaginarán a partir de lo que hemos leído, es también una crisis del relato. La incapacidad de hacer experiencia es también una incapacidad de narrar. Está relacionada con ese empobrecimiento
de esa forma discursiva que consiste en narrar. Todo eso tiene que ver también con una transformación del concepto de verdad. Es una verdad que ha perdido su carácter épico. Y esto se puede poner en relación con el tipo de verdad que los filósofos modernos definen como el conocimiento cierto, conocimiento dotado de certeza o certificado por métodos. Acá tenemos, como decía, por lo menos dos elementos equivalentes. Hay una pobreza en materia de experiencia, por eso experiencia y pobreza, que se corresponde con el hecho de que el arte de narrar se aproxima a su fin. Es otra manera de referirse a la misma crisis, al mismo empobrecimiento. Los que han leído otros textos de Benjamin saben también que estructuralmente esto se corresponde también con la caída del aura. Y no solamente eso, sino también con la crisis que se da en la recepción de la poesía lírica. Eso aparece en el texto sobre, uno de los textos sobre Baudelaire. Para mencionar ahora una de las frases de ese texto sobre Baudelaire, que es posterior, un poco posterior. Las condiciones de recepción para la poesía lírica se han empobrecido, de manera que la poesía lírica solo conserva de manera excepcional, subrayemos, un contacto con los lectores. Ese también es un empobrecimiento, otra dimensión, ¿no?, del mismo empobrecimiento, o de la misma crisis. Se podría decir también que es una crisis de la memoria y una crisis de la imaginación. Memoria e imaginación, si empezamos a definir la crisis de esa manera, ya nos acercamos a una discusión de tipo más tradicionalmente filosófico, porque tanto la memoria como la imaginación han sido mencionados por filósofos como una suerte de paso intermedio entre la experiencia de los sentidos y el intelecto o el entendimiento, ¿no? Eso es, de maneras diferentes, Kant, Aristóteles. Hay algo que preordena o preorganiza elementos que vienen de la experiencia de los sentidos y lo conducen al intelecto. Claro, eso es, como decía, muchos filósofos lo han visto así. El problema es que, tal como lo ve Benjamin, estos filósofos no se han dado cuenta de que esa estructura va transformándose a lo largo de la historia. Se transforma en función de, como Benjamin dice, de hechos externos. Hay que saber en qué época estamos para saber cómo funciona este pasaje a través de la memoria o de la imaginación. Y la época a la que Benjamin se está refiriendo se caracteriza justamente por el hecho, una vez más, para expresarlo en términos de una cierta tradición filosófica, se podría decir que esa época se caracteriza por el hecho de que la memoria y la imaginación ya no tienen automáticamente esa función de mediación. Pero hay algo que falla en ese movimiento. Y tratar de entender esa falla es lo que Benjamin hace en estos diferentes textos. Yo había mencionado entonces el narrador, el ensayo del narrador del año 36, como un texto paralelo a este que ustedes han leído, Experiencia y Pobreza. De hecho, cuando uno los empieza a comparar, se da cuenta de que Benjamin en realidad recicla una cantidad de frases, son las mismas. Por ejemplo, esto que aparece en la primera página de Experiencia y Pobreza: la cotización de la experiencia ha bajado.
y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal. Se está refiriendo a la guerra y a los que vuelven enmudecidos de la guerra, es decir, incapaces de transmitir una experiencia. La misma frase aparece en el narrador, ¿no? Ahí escribe, la cotización de la experiencia ha bajado y parece seguir cayendo libremente en el vacío. Después vuelve también a un par de frases más y después vuelve al tema de la guerra y la imposibilidad de narrar. Imposibilidad de narrar nos hace pensar en que esta crisis de experiencia es en realidad una crisis que tiene que ver con la capacidad de transmitir experiencias. Pero claro, para entender esto hay que recuperar aquel presupuesto que Benjamin años antes definía como lo que la filosofía futura debería ser, es decir, pensar el conocimiento en relación con el lenguaje. Me parece que es una aplicación muy concreta de ese principio. No se entiende la crisis de experiencia si no se entiende la experiencia justamente en relación con el lenguaje, con un determinado manera, una determinada manera de entender el lenguaje. Y tan pronto como se piensa el conocimiento en relación al lenguaje, decía Benjamin en aquel entonces, se da lugar a un nuevo concepto de experiencia. Podríamos decir, se necesita un nuevo concepto de experiencia a fin de entender específicamente esto que se llama la crisis de experiencia, como una crisis histórica determinada determinada por ciertos dispositivos. Decir, hay una serie de conceptos filosóficos de experiencia. Eso también es un concepto filosófico, ¿no? No hay por qué poner a Benjamin fuera del juego filosófico, pero digamos, hay toda una serie de conceptos filosóficos de experiencia a partir de los cuales no se llega a entender cómo la experiencia puede fallar. Es decir, cómo puede haber algo así como una crisis de experiencia. Especialmente una crisis de este tipo, es una crisis que se oculta a sí misma. Entonces, yo creo que queda claro desde que se empieza a leer estos textos, lo que se llama crisis de experiencia es en realidad una crisis que tiene que ver con la imposibilidad de transmitir experiencias. Pero ese transmitir experiencias es en realidad crisis de experiencia en el sentido de que es una imposibilidad de hacer una experiencia junto con otros, para volver a aquella indicación que tiene que ver con la gramática del término erfahren en alemán, que decíamos, es común decir hacer experiencia. No es, es un poco, hablar de una crisis que tiene que ver con la transmisión de la experiencia es un poco confuso, porque pareciera que primero hay una experiencia y después hay alguien que no la puede transmitir. En realidad, las dos cosas vienen juntas. Es decir, no poder transmitir una experiencia es también no poder hacer una experiencia junto con otros sujetos. Si pensamos que lo que caracteriza a la experiencia como tal es justamente esa continuidad en un devenir histórico. De esa crisis. ¿Y por qué es una crisis que no se nota como tal, o que viene enmascarada? Habría que decir también que es una crisis de la subjetividad. Entonces, el no ser capaces de transmitir experiencias tiene que ver también con el hecho de que aquel que hace una experiencia o aquel que tiene una experiencia, no deja su marca, no deja su huella en la experiencia.
Una cosa es comunicar información y otra cosa es comunicar experiencia. Eso está tratado también por Benjamin en distintos textos. En última instancia, se podría decir que una de las cosas que hacen que la crisis de experiencia no se note como tal es el hecho de que vivimos rodeados de información. Benjamin no es el primero que trata ese problema. Está en varios autores desde principios de siglo. Está ya de otra manera en Nietzsche. Está también de otra manera en Kierkegaard. Y tiene que ver en muchos casos con una crítica del periodismo, de la prensa, del tipo de verdad, o de conocimiento que se obtiene a través de la prensa. Cuando el conocimiento se vuelve información, está claro que ese conocimiento ya no se entiende como una experiencia en la que alguien ha dejado su huella. La cuestión de las huellas, y es acá que me interesa leer de este escrito de experiencia y pobreza, un pasaje que aparece unas páginas después. Yo les decía que hay como ejemplos ilustrativos de lo que es el problema. Hay un momento en el que se refiere a Paul Sherbart. Sherbart, un escritor alemán que en 1914 había publicado un libro que se llama Glass Architecture, arquitectura de vidrio o arquitectura en vidrio. Y esta referencia al vidrio es muy interesante, muy conocida además. Seguro muchos ya no han oído hablar de esto. El vidrio como un material en el que nada queda fijado. Pero leamos un par de líneas de esa parte del ensayo Experiencia y Pobreza. Volvamos a Sherbart. Este concede gran importancia a que sus gentes, y a ejemplo suyo, sus conciudadanos, habiten en alojamientos adecuados a su clase, en casas de vidrio, desplazables, móviles, tal y como, entre tanto, las han construido Loos y Le Corbusier. No en vano, el vidrio es un material duro y liso en el que nada se mantiene firme. También es frío y sobrio. Las cosas de vidrio no tienen aura. El vidrio es el enemigo número uno del misterio. También es enemigo de la posesión. Gentes como Sherbart sueñan tal vez con edificaciones de vidrio porque son confesores de una nueva pobreza. Pero quizás diga más una comparación que la teoría. Si entramos en un cuarto burgués de los años 80, la impresión más fuerte será, por muy acogedor que parezca, la de que nada tenemos que buscar en él. Nada tenemos que buscar en él porque no hay en él un solo rincón en el que el morador no haya dejado su huella. Chucherías en los estantes, velillos sobre los sofás, visillos en las ventanas, rejillas ante la chimenea. Una hermosa frase de Brecht nos ayudará a seguir lejos. Borra las huellas. Esa es la frase de Brecht. Dice el estribillo en el primer poema del libro de lectura para los habitantes de la ciudad. Pero en ese cuarto burgués se ha hecho costumbre el comportamiento opuesto. Y viceversa. El interior obliga al que lo habita a aceptar un número altísimo de costumbres, costumbres que desde luego se ajustan más al interior en el que vive que a él mismo. Esto lo entiende todo aquel que conozca la actitud en que caían los moradores de esos aposentos afelpados cuando algo se enredaba en el gobierno doméstico. Incluso su manera de enfadarse, animosidad que paulatinamente comienza a desaparecer y que podían poner en juego con todo virtuosismo, era sobre todo la reacción de un hombre al que le borran las huellas de sus días sobre esta tierra.
cosa que han llevado a cabo Sherbach con su vidrio y el grupo Bauhaus con su acero. Han creado espacios en los que resulta difícil dejar huellas. No sé si notaron en el tono de estas últimas líneas que ya se empieza a ver la... No se sabe para dónde va Benjamin con este diagnóstico. Porque no es que se quede con el interior burgués de 1880, sino que lo describe a mí con cierta animosidad. Es como que habría que decidirse entre esta animosidad respecto del interior burgués o la cólera que le despierta el vidrio y el acero. No sé qué es peor. Pero bueno, eso pasa en gran parte de los textos críticos de Benjamin. Es decir, hay una suerte de nostalgia, pero esa nostalgia no se resuelve nunca. Benjamin no quiere que se resuelva en una aspiración a la restauración de lo perdido. Y eso se nota a veces de manera muy, muy clara en el texto mismo, o sea, cómo está organizado, cómo está construido el texto. Hay una parte de nostalgia y una parte de ilustración, digamos que ilustración en el sentido de iluminismo crítico. Que de todas maneras no pierdo de vista ese elemento nostálgico, pero no deja que se resuelva en una especie de conservadurismo o de aspiración a un retorno de lo perdido. De todas maneras, lo que me interesa acá es esta borradura de huellas, que yo creo que tiene que ver con el hecho de que estamos en una crisis que no se nota a sí misma, o que viene enmascarada, porque parte de esa crisis es también que borra las huellas de aquello que hace que se haya llegado a esa crisis. Y esto se relaciona con algo que vamos a hablar después brevemente, la crítica que Benjamin hace de ciertas filosofías, esas filosofías que se desarrollaron también a fines del siglo XIX, principios del XX, que de alguna manera se relacionan con esa crisis, pero no la ven como crisis. Es el caso de las llamadas filosofías de la vida. Tiltai, pero ahí de una manera muy singular, Benjamin incluiría también a Bergson. Vamos a volver sobre eso. Pero para retener la idea de una borradura de huellas, y que esta huella que se borra sería la huella de una subjetividad, para entender la crisis de experiencia también en otro nivel como crisis de un lenguaje en el que podría haber huellas de una subjetividad. De esa crisis, como decíamos antes, Benjamin no es el único ni el primero que se ocupa en esa época, que ya décadas antes de que Benjamin escribiera estos textos, ha habido críticas de la cultura o incluso abordajes críticos en la literatura misma que apuntan al mismo problema. El libro de Martin Jay, que yo les mencionaba, Cantos de Experiencia, en el capítulo sobre Benjamin, remite a algo que, bueno, lo encontré también en otros textos sobre el problema, sobre Benjamin, que es una referencia a Musil, El hombre sin atributos. Hay un capítulo en El hombre sin atributos en el que del que habría que retener el título, porque es muy preciso, en el que Musil escribe el ser humano sin atributos consta de atributos sin ser humano.
Tiene que ver con algo que acabamos de leer, con aquello de que el vidrio es el enemigo también de la posesión, porque atributo se dice en alemán Eigenschaft, ¿no? El ser humano sin atributos es el ser humano sin propiedades, en el sentido de cualidad, simplemente, pero está esta idea de que es algo propio. Y la paradoja central, por eso digo que es importante acordarse de ese título del capítulo de Musil, para entender por qué es un problema también para Musil, ¿no? Es decir, el ser humano sin atributos está hecho, se podría decir, solución directa es consiste en o consta de, se podría decir, está hecho de atributos sin ser humano. Es decir, en esos atributos no hay huellas de lo humano, del sujeto humano. Yo creo que ese pasaje lo menciona, claro, está claro por qué, ¿no? ¿Por qué se lo menciona cuando se está hablando de Benjamin, de la crisis de experiencia? Porque siempre están esos dos costados del problema. La experiencia es siempre lo experimentado y el experimentador. Y hay que enfocarla siempre desde los dos lados. Como bien está indicado en ese título de Musil. Es decir, es lo mismo. Es decir, que el ser humano sin atributos consiste en atributos sin ser humano es como decir que hay una desconexión entre la humanidad y las cualidades o propiedades o atributos. Pero también cuando se cita tanto ese texto en discusiones sobre Benjamin y sobre el tema de la experiencia, es porque en el mismo párrafo, Musil habla de vivencias sin nadie que las vivencie. Si leen la traducción castellana de Jay, donde está citado, no conozco ninguna traducción de Musil, pero en la traducción castellana de Jay aparece experiencias sin experimentador. Pero si lo ven en alemán, en Musil, dice en realidad Erlebnis. Vivencias sin vivenciador. ¿Sí? En realidad no importa si dice Erfahrung o Erlebnis, porque lo importante es que es ese sin. Es lo que hace que volvemos a la estructura de esa crisis enmascarada, ¿no? En realidad no hay Erfahrung en el sentido de que no hay nadie que posea. O pueda decir que son sus propias experiencias esas que lo definen. Pero al mismo tiempo, también tiene sentido referirse a eso como Erlebnis, es decir, son vivencias. Se conecta con lo que indicábamos antes respecto de la información que ha reemplazado la narración como forma discursiva. Lo que la información nos comunica son en realidad vivencias. Para volver al tema de la continuidad, y hoy me interesaba, como es la última charla que tenemos, me interesaba retener este concepto de continuidad como para justificar algunos de los argumentos que hemos usado antes respecto de una posible distinción entre Erfahrung y Erlebnis, que al final ya sabemos que no es tal, porque es un poco secundario cuál sea el término que se usa. Pero lo que falta en Erlebnis como vivencia es justamente ese espesor de la continuidad. Se podría pensar en la vivencia como el vértice de un triángulo o de una pirámide, en la que la base es la Erfahrung. Leí esa metáfora en algún lugar, pero inmediatamente el mismo autor decía, bueno, esto es lo mismo que la punta del iceberg, que
el inconsciente en el psicoanálisis, ¿no? Pero la idea es que, claro, estas vivencias sin vivenciador, es decir, vivencias que no llegan a transformarse en el Erfahrung, son como las puntas de distintos fenómenos que, si fuera posible profundizar en ellos, nos encontraríamos con algo mucho más complejo, ¿no? Y ante todo con una continuidad o con una interconexión de elementos. Pareciera que las vivencias son hechos aislados, hay una especie de atomismo de las vivencias que impide que se investigue o que se cuestione la relación entre distintas experiencias, ¿no? Y eso nos lleva al otro texto que ya nombré, pero que quería mencionar. O sea, como habrán notado también con otros de los autores que hemos leído, lo único que podemos hacer acá es que despertar o redespertar las ganas de leer a estos autores. Porque si logramos eso, ya es bastante. Entonces, otro de los textos que habría que releer es aquel que les mencionaba antes, sobre algunos temas en Baudelaire, donde aparece, o sea, lo que me interesa a mí, viniendo de la filosofía, lo que me interesa, entre otras cosas, ahí es justamente esa referencia a las filosofías de la época, y por eso es lo primero que les voy a leer. De este texto, uno de los textos sobre Baudelaire, las líneas que voy a leer son la continuación de una frase que ya cité. Puesto que las condiciones de recepción para la poesía lírica se han vuelto más pobres, puede deducirse que la poesía lírica conserva solo en forma excepcional el contacto con los lectores. Y después dice, y ello podría deberse a que la experiencia de los lectores se ha transformado en su estructura. Eso es lo que Benjamin en realidad está siempre tratando de describir en todos estos textos, la transformación estructural de la experiencia. Esta conjetura será quizás aprobada, pero nos veremos en dificultades para definir dicha transformación. En este campo deberemos interrogar a la filosofía. Y en la filosofía hallaremos un hecho sintomático. Desde fines del siglo pasado, y fines del XIX, la filosofía ha realizado una serie de intentos para adueñarse de la verdadera experiencia, esa verdadera entre comillas, en contraste con la experiencia que se sedimenta en la existencia controlada y desnaturalizada de las masas civilizadas. Para asegurarnos de que entendemos algo de esta última frase, bueno, queda bastante claro. Está hablando de una filosofía, dice que ha intentado adueñarse de la verdadera experiencia, verdadera entre comillas, en contraste con una experiencia que sería característica de las masas civilizadas, que además están controladas y desnaturalizadas. Es una experiencia desnaturalizada. Desnaturalizada por hechos externos históricos. Para darle una vuelta más a esto, esto se puede decir a partir de Benjamin, pero también a partir de otros que han tratado de explicar el surgimiento de ciertas corrientes filosóficas a fines del siglo XIX, principios del XX, entre los que están también Bergson. Está por un lado, entonces, si seguimos la línea de argumentación de Benjamin, por un lado está la experiencia desnaturalizada de las masas civilizadas. Eso se podría hacer corresponder con el tipo de experiencia que Benjamin, de hecho, en otro pasaje identifica con la experiencia propia de la gran industria, del mundo industrializado, en el que, para introducir un término que me importa, subrayar, una experiencia fragmentada. Es algo que conocemos también a partir de Marx,
experiencia fragmentada, el obrero frente a una máquina, que se relaciona solamente con un fragmento de lo que va a ser después el producto, un segmento de la producción. Tendríamos por un lado esa experiencia fragmentada y por otro lado filosofías que buscan la verdadera experiencia, que sería lo opuesto a eso, y la experiencia unitaria. Sin esa fragmentación que le imponen determinados mecanismos históricos. Y eso me parece importante subrayarlo, porque si bien acá no estamos hablando hasta ahora de ningún filósofo en particular, están en muchos de estos filósofos, que viniendo de distintos lugares, utilizando diferentes métodos y diferentes argumentos, se ocupan de este mismo problema, es decir, cómo recuperar la unidad de la experiencia. Recuperarla, decimos, porque hay que entender esta unidad de la experiencia en contraste con una experiencia fragmentada. Cuando les digo que eso está en muchos de estos filósofos, es porque estoy pensando incluso en Bataille. Hay algo de eso también en Bataille. El trabajo fragmenta. La experiencia interior, la experiencia límite, sería ir hasta ese límite en el que, de todas maneras, por suerte, es imposible. Es una experiencia imposible. Pero lo que lo motiva a Bataille es algo parecido. Es decir, es tratar de responder a una situación en la que la experiencia parece fragmentada. De todos modos, Benjamin en este caso se está refiriendo a las así llamadas filosofías de la vida. Filosofías de la vida es una expresión que se usa en particular en relación a Dilthey. Así que seguimos leyendo un par de líneas. Se acostumbra a encuadrar estas tentativas bajo el concepto de filosofía de la vida. Naturalmente, esos intentos no parten de la existencia del hombre en sociedad, sino de la poesía. También de la naturaleza y, con preferencia, de la época mítica. La obra de Dilthey, Vivencia y poesía, es una de las primeras en este orden. La serie concluye con Klages y con Jung, quien se ha entregado al fascismo. Como un monumento eminente, se destaca entre esta literatura la obra temprana de Bergson, Matière et Mémoire. Este libro conserva más que cualquier otro su relación con la investigación precisa. Está orientado por la biología. Su título dice por anticipado que en él se considera la estructura de la memoria como decisiva para la experiencia. En efecto, la experiencia es un hecho de tradición, tanto en la vida privada como en la colectiva. La experiencia no consiste principalmente en acontecimientos fijados con exactitud en el recuerdo, sino más bien en datos acumulados, a menudo en forma inconsciente, que afluyen a la memoria. Pero Bergson no se propone en modo alguno la especificación histórica de la memoria. Incluso rechaza toda determinación histórica de la experiencia. De tal suerte, evita, sobre todo y esencialmente, tener que aproximarse a la experiencia de la cual ha surgido su misma filosofía, o contra la cual, más bien, surgió su filosofía. No sé si se entiende esto si no se lo lee. Yo creo que es más, habría que leerlo en lugar de escucharlo. El problema que Benjamin encuentra en estas filosofías en general, incluso en Bergson, es justamente esa falta de sentido histórico. Es decir, son filosofías que van en busca de una experiencia auténtica o una verdadera experiencia. Lo hacen, puede decir Benjamin, como reacción, tratando de buscar una experiencia verdadera en contraste con esa experiencia fragmentada, desnaturalizada. Pero en realidad no saben que lo están haciendo en contra de aquello. O sea, no se piensan a sí mismas como respuesta histórica a una situación.
De hecho, no hay nada de eso en Bergson. Ni en Dilthey. Menos en Bergson. Es decir, hablar de una experiencia auténtica es como decir, ¿qué es la experiencia como tal? ¿Cuál es la verdad de la experiencia? Pero sin que estos filósofos se sitúen a sí mismos como agentes de una respuesta histórica a una situación histórica. Eso es lo que Benjamin todo el tiempo está tratando de hacer. Por ese lado, se interesa en Proust, porque le parece que Proust hace algo así como una crítica inmanente de Bergson. Inmanente en el sentido de que es una crítica hecha en los mismos términos de Bergson, ¿no? Toma el esquema de pensamiento de Bergson, pero lo deja que se desarrolle de manera inmanente y que en última instancia le permite volverse contra ese ideal de una memoria pura. Memoria pura tal como Benjamin la interpreta. O sea, yo creo que algún bergsoniano diría que se la pueden, o que hay que entenderlo de otra manera, ¿no? Bergsoniano o deleuziano. Pero bueno, él entiende en todo caso de esa manera, como una de estas tentativas de recuperar esa experiencia unitaria, sin prestar la debida atención a la fragmentación y al fenómeno histórico de esa fragmentación, de esa fragmentación de la experiencia. No sé si se nota con claridad, pero bueno, una cosa sería decir, como decíamos antes, las vivencias son siempre atómicas, son fragmentos, no hay continuidad, no hay unidad, mientras que la verdadera experiencia es unidad de la experiencia. Una cosa es decir eso, y otra cosa es decir, hay mecanismos históricos que hacen que hayamos perdido la capacidad de integrar las vivencias en una unidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el sentido histórico de la crítica es fundamental para Benjamin. Y por eso dice también, parte de lo que reprocha a esas filosofías es el hecho de tomar como punto de partida no al ser humano en sociedad, sino a la poesía. Más tarde dice Benjamin, es como si uno se toma en serio estas filosofías, pareciera que el único posible sujeto de esa experiencia auténtica es el poeta. Es decir, de ahí no se puede obtener ninguna línea de acción respecto de cómo relacionarse con el problema histórico, social. O simplemente no se puede tampoco dar cuenta de esos mecanismos sociales históricos que han hecho que para el ser humano en un determinado momento histórico, es decir, se vuelva cada vez más imposible integrar vivencias en un proceso en el que una subjetividad sería también capaz de dejar sus huellas. Mientras releía este texto sobre Baudelaire, me di cuenta que hay en realidad en las obras completas, supongo que si hay obras completas en castellano lo deben haber traducido también, no sé, pero hay una los editores de las obras completas en la edición de Tiedemann en alemán aclara e incluso agregan al final una cantidad de hojas sueltas, ¿no? que son mucho más claras algunas de ellas son mucho más claras que este texto que estamos leyendo. Y que recomendaría leer seguramente cuando hay traducciones de las obras completas traducen todo eso también, así que debe estar. Algunas de esas páginas estaban escritas en francés, otras en alemán, o sea, en la edición alemana están en francés las que eran en francés. Y entre esas páginas hay también, de hecho, esto es interesante, hay momentos en los que el propio Benjamin se pone a discutir
la relación entre los términos, el Leibniz y el Fabum. De todas maneras, insisto, cual sea el término que se usa, en sí mismo no significa nada. O sea, en este texto y en casi todos los textos que mencionamos hoy, el Fabum y el Leibniz se van alternando. Este adulto que en el escrito del año 13, de 1913, venía con la máscara de la experiencia, eso es Erfahrung, pero usar esa máscara significa también, cuando uno lee el desarrollo, que este adulto cree haberlo vivenciado todo, ¿no? Es decir, que no hay que creer en esa distinción de palabras como si hubiese buenas palabras y malas palabras, ¿no? Que desgraciadamente es una tendencia creciente en nuestra época, ¿no? Hay malas palabras. Fuera de Benjamin hagan lo que quieran, pero para leer a Benjamin es mejor pensar que no hay tal diferenciación. Yo había pensado que hoy, por ser la última vez, y quería dar un poco más de tiempo para discusión, y porque estoy seguro que nombramos un par de cosas que vuelven a discusiones anteriores y por ahí me parece más oportuno dejar abierta la discusión. También para confirmar que no hay ninguna conclusión en mi desarrollo del problema. Me parece que dijiste la experiencia se ha transformado en estructura. Para Benjamin, ¿puede ser? No, creo que que dije algo así como que lo que él describe es siempre una transformación estructural de la experiencia. Sí. Bueno, no, lo que te iba a pedir si lo podías explicar. Yo creo que se lo podría explicar desde distintos ángulos, pero a ver, para elegir un ángulo posible. Eso lo dice en el texto sobre Baudelaire. Y ahí, en ese texto, una transformación estructural de importancia es el hecho de que Benjamin dice que hay algunas experiencias a las que el ser humano puede, en esta configuración histórica, hay algunas experiencias a las que el ser humano solo puede tener acceso de manera accidental. O sea, o por azar. Y eso es porque justamente determinados mecanismos históricos han hecho que no se pueda llegar a esas experiencias o que no se tenga acceso a esas experiencias a partir de un plan definido como sería el de la memoria voluntaria. Es decir, hay imágenes que solo retornan, solo se vuelven accesibles por azar. En la memoria involuntaria. Todo eso es un desarrollo de una idea de Proust, ¿no? Esa es una transformación estructural, en el sentido de que se puede decir que ha habido épocas en las que no, tal vez haya existido siempre eso, ¿no? Pero en las que esa característica no estaba tan acentuada como en el momento en el que escribe Proust. O incluso Baudelaire. Entonces esa es una transformación que es importante tener en cuenta cuando está escribiendo sobre Baudelaire, porque tiene que ver también con de qué manera el lector puede tener acceso o puede entrar en contacto con la poesía lírica en una época como esa. Es decir, solamente en casos excepcionales, dice Benjamin, el lector moderno es capaz de hecho, recibir o percibir, es decir, experimentar por eso después hace todo este recorrido a través de Bergson y Proust. Pero bueno, eso sería
no un mero ejemplo, sino el ejemplo de transformación estructural que él está. Pero también, digamos, el hecho mismo de que, como decíamos antes, a partir del narrador y de experiencia y pobreza, el hecho de que la verdad ha perdido su carácter épico. Cuando dice esto es porque, o sea, recuerdo también que Mnemosyne era la musa de la poesía épica. Es decir, el hecho de que la memoria, pasa lo mismo en realidad en lo que acabamos de decir a partir de Proust. El hecho de que la memoria tenga una función diferente en la acumulación de experiencias, o en el establecimiento de continuidades o procesos continuos de experiencia, eso es también una indicación de una transformación estructural. Es como decir, hacer experiencia en la modernidad no es lo mismo que hacer experiencia en épocas anteriores. Y esto supone que ese hacer experiencia está mediado por diferentes mecanismos históricos. Darío, en lo que vimos hoy hay siempre una relación entre experiencia y conocimiento. ¿Siempre está eso en Benjamin o hay experiencias que no conducen al conocimiento? Bueno, es poco difícil responder por sí o por no, porque él también está proponiendo una transformación del concepto de conocimiento. Es decir, en Kant, pero también en Hegel, bueno, sobre todo en Kant, digamos, incluso algo que le reprocha a Kant y al kantismo y al neocantismo es el hecho de que al hablar de experiencia están hablando de experiencias de conocimiento, o experiencia guión conocimiento, de la experiencia como forma de conocimiento. Pero al mismo tiempo Benjamin está diciendo, acaba de decir, ha dicho en el trabajo anterior, que habría que pensar el conocimiento de otra manera, es decir, de poner el conocimiento en relación con el lenguaje. Entonces, todo depende de cómo se entienda eso de conocimiento, qué es conocer. Es decir, cuando hablábamos las veces pasadas de una subordinación de la experiencia a un saber, en realidad. Subordinación. En esa idea de subordinación estaba ya implícita la idea de que se entendía la experiencia como forma de conocimiento. La subordinación es en realidad ya una determinación de la experiencia misma como conocimiento, ¿no? Como una forma primitiva de conocimiento que lleva al conocimiento intelectual, etc. Pero si se entiende el conocimiento de otra manera, entonces se podría decir que la experiencia también es siempre conocimiento, solo que es definido de otra manera, ¿no? como un conocimiento constituido en el lenguaje. Es decir, si podemos hablar de un conocimiento en el que hay marcas de una subjetividad, entonces ya no es lo mismo que el conocimiento en sentido kantiano. Y entonces, sí, para responder la pregunta habría que decir si el conocimiento es un conocimiento anónimo, etcétera, entonces no puedo definir la experiencia como algo que lleva a ese conocimiento, ¿no? Pero eso no implica que no haya ya una forma de conocimiento en la experiencia. Creo que me perdí un poco en la explicación. Darío, acá hay una pregunta en el chat del Zoom de María Elena Ravisi. Pregunta, ¿cómo pensar en las experiencias de la vida para poder obrar en esta concepción?
para poder obrar en esta concepción. También es una pregunta bastante, si la entendí, bastante amplia, porque habría que discutir qué es eso de experiencias de la vida. Porque hay una aclaración. Sí. La experiencia se inscribe en la vida, pero ¿es traducible entonces en lenguaje no poético? Ah. Por lo que dijimos antes respecto de la poesía, lo que Benjamin dice, ¿no? Sí. Es otra pregunta con respecto a la primera pregunta. Bueno, entonces voy a responderla como puedo, la primera sin la segunda o la segunda sin la primera. Repetila. ¿Cómo pensar? Ah. Si sería Aristóteles, pienso en la ética de Aristóteles y cosas así. Espero que sea eso lo que diré. Si es el presupuesto. Sí, porque si habla de obrar, debe ser la. Tratando de pensar cómo engancharlo con algo que se dijo, suponiendo que la pregunta surge a partir de algo que se dijo, ¿no? Por aquello de que la narración, tal como lo pensaba Benjamin, siempre trae consigo su utilidad, y esa utilidad podría ser, entre otras cosas, una indicación en cuanto a cómo actuar, cómo obrar, ¿no? Eso, ¿cómo se la utiliza? Me parece que queda fuera. O sea, ¿cómo obrar a partir de una experiencia? Me parece que es otro problema que queda fuera del problema de la experiencia. Es desde ya un problema de cómo obrar. El problema que describimos acá es simplemente cómo obrar cuando no hay. Digamos, posibilidad de integrar una vivencia a una continuidad que podría ser la continuidad de una vida. Yo creo que en última instancia nunca sabemos muy bien cómo pasar de una experiencia vivida o de una experiencia a cómo tomar decisiones sobre el trasfondo de una experiencia. No sé si esto es también característica del sujeto moderno, probablemente sí. No somos personajes de una epopeya. Somos más bien personajes de una novela, en sentido moderno, que son personajes perplejos. Por eso mismo no sé si lo podría pensar estrictamente a partir de Aristóteles. ¿Sería también poder tratar de entender la novela a partir de Aristóteles? Me parece que no. Ahora no me acuerdo más la segunda pregunta. Entonces vuelve Leandro a leer. La segunda pregunta es, ¿la experiencia se inscribe en la vida, pero es traducible entonces en lenguaje no poético? Ah, bueno, eso es lo que estaba a punto de preguntar, responder pensando que era la misma pregunta. Volviendo a esa observación de Benjamin respecto de que la experiencia tal como la definen estas filosofías de la vida, pareciera que el único posible sujeto de esa experiencia sería el poeta. Yo no estoy muy seguro de que la experiencia poética sea exactamente lo mismo que expresar algo en lenguaje poético.
no será de hacer poesía, ¿no? Cuando Benjamin utiliza esa expresión, eso forma parte de este contexto, es decir, estas filosofías pareciera que toman como punto de partida al poeta, como sujeto de experiencia, en lugar de tomar como punto de partida el ser humano en sociedad. Me parece que hay que intentarlo, yo intento entenderlo de este modo. Es decir, si se toma como punto de partida el ser humano en sociedad, ¿no? Y sobre todo este sujeto masificado, es la masa, como este sujeto que de hecho está expuesto al shock en su existencia común. La gran diferencia entre este sujeto y el sujeto supuestamente solitario, que sería el poeta, tal como Benjamin parece entenderlo ahí, es el hecho de que el sujeto en sociedad está justamente determinado por hechos externos. Una cosa es plantearse cómo un sujeto poético, solitario, se relaciona con esa experiencia fragmentada, y entonces puede decir, claro, puede a partir de ahí buscar volver a una experiencia unitaria. Y otra cosa es cómo un sujeto en sociedad, es decir, determinado por ciertos mecanismos históricos y sociales, puede responder a esa situación. Es decir, es tan fácil, digamos, decir, vuelvo a la experiencia unitaria. Pareciera que no lo es. Y no lo es porque las relaciones sociales están como mediadas justamente por mecanismos, incluso por aparatos en un sentido material, de máquinas fotográficas, fonógrafos, computadoras hoy. Es decir, hay mediaciones materiales, que me parece que es eso lo que él echa de menos en el tipo de subjetividad de la experiencia pura o de la experiencia verdadera que él asocia a ciertas filosofías, ¿no? Pero por supuesto, depende cómo se entienda esto de la experiencia poética, porque en el, cuando empieza a hablar de Baudelaire, resulta que también hay una materialidad que está tratando de aflorar en la palabra poética todo el tiempo. Entonces, el problema no es la experiencia poética, sino cómo esas filosofías dan cabida a una concepción de la experiencia poética como si fuera la experiencia de una memoria pura y de una experiencia unificada por definición. Diciendo, esto es la experiencia verdadera. Entonces no sé si es el lenguaje poético como tal, o si es la experiencia poética como tal, o el uso que esas filosofías hacen, por ejemplo, Dilthey, la manera filosófica de entender esa experiencia poética. O sea, acá otra vez aparece como la pregunta de la otra clase que tenía que ver con el sujeto, ¿no? O sea, como, bueno, ¿cuál es el sujeto entonces del Erfahrung, digamos? ¿Quién es el que tiene experiencia? Entonces, ¿el Erfahrung para Benjamin es en sociedad o es por fuera de la sociedad? Digamos, la experiencia del sujeto poético, digamos, entre comillas, ¿es por fuera de la sociedad? ¿O el Erfahrung... no sé bien cuál sería la pregunta, pero eso, o sea, ¿hay una relación entre el Erfahrung y la sociedad entonces? ¿O la experiencia como Erfahrung que tiene este sujeto que no se sabe quién es, o que no se sabe quién es el sujeto del Erfahrung, es en no sociedad, es fuera de la sociedad? Eso, Benjamin dice en algún lugar que sería tanto la experiencia individual como colectiva, ¿no? De todas maneras, esto supone que él está buscando una caracterización de la experiencia que abarca también lo social y que forma parte de esa concepción de la experiencia que él
podrá aplicar también al caso individual. Entonces, en realidad es decisivo que pueda ser experiencia colectiva. O sea, esto de que la crisis de experiencia sea una crisis respecto de la posibilidad de transmitir experiencias. Ese transmitir, en realidad, no es solamente sociedad, porque si tenemos la sociedad en sentido puramente sincrónico, sigue faltando algo. Tiene que haber también una diacronía, tiene que haber... Ese transmitir es también, por ejemplo, transmitir de una generación a la otra, como en el caso de la fábula. Por eso lo de continuidad. Entonces no basta con... O sea, continuidad es el criterio fundamental, tanto en la experiencia individual como en la experiencia social. Entonces por ahí pasa la precisión que hay que hacer. Porque alguien podría pensar que el problema se soluciona rápido diciendo que, okay, esto es experiencia social, colectiva. Pero si se lo entiende en un sentido puramente estructural, sincrónico, falta eso, esa posibilidad de... Ese sentido de la experiencia como algo que se transmite, se puede transmitir de generación en generación. Releyendo los textos, a mí me es como que... yo quisiera también encontrar un desarrollo más preciso respecto de cómo transmitir esa diacronía se puede entender también en el caso individual. Yo quisiera encontrar un desarrollo más preciso, pero debe tener que ver con cómo lo leo. No sé, pero también me gustaría, a menos que también para creer que uno solucionó el problema rápidamente, pensemos en aquella idea nietzscheana de la subjetividad, incluso individual, lo que solemos llamar individuo, sujeto, dice Nietzsche, es en realidad una sociedad de almas. Cada sujeto es una sociedad de almas, ¿no? Y es como que entonces también se trata de esa multiplicidad que me constituye como sujeto individual, puede también estar atravesada por esa posibilidad de transmitir una experiencia de un alma a la otra, ¿no? Pero bueno, eso es un atajo nietzscheano que yo elijo tomar. No está en Benjamin en eso. El problema sigue siendo cómo pensar esa continuidad. Digo, el problema sigue siendo cómo pensar esa continuidad, cómo pensarla como sin fracturas. En todo caso, ¿qué temporalidad supone esa continuidad? Porque, y digo pensándolo a partir de la pobreza de la experiencia, que es lo que me parece y nos importa, ¿no? Sí, en realidad habría que agregar eso, porque agregar esa aclaración. Yo creo que cuando él pone el acento en la continuidad, cuando dice experiencia es, ahora no me acuerdo la definición que leí, la multiplicidad continua y unificada, algo así, del conocimiento. Pero eso lo dice en relación a Kant. De todas maneras, yo había dicho, quiero retener ese término continuidad. Pero es porque en realidad, al hablar de continuidad, es como que el paradigma de la continuidad viene junto con la idea de interrupción. Puede haber interrupción porque hay también una continuidad. Sobre todo porque cuando él dice que eso que es continuo es en realidad una multiplicidad. Y cuando decíamos antes que él está tratando de llegar a un concepto de experiencia a partir del cual se pueda pensar también la crisis de la experiencia, evidentemente es porque esa continuidad también debe dar la posibilidad de pensar la interrupción. Que es un mecanismo fundamental en Benjamin. Eh,
pero es como que los dos conceptos vienen juntos. Cuando yo insistía en continuidad como el término que nos permite entender cuál es el Fahren del Erfahren, era para mostrar que lo decisivo es la continuidad y no el progreso hacia un fin. Benjamin está tratando también de entender la historia, ya no a partir de la idea de progreso, sino justamente a partir de la idea de interrupción. Pero eso es posible justamente porque lo decisivo en ese movimiento es la continuidad. Como algo que también se puede romper. Y es justamente lo que no se muestra o lo que queda oculto o enmascarado cuando uno piensa la historia como progreso. Porque entonces uno puede decir siempre, sí, hay interrupciones, pero al final seguimos avanzando. Pero si lo decisivo es la continuidad, se puede romper. Darío, pensaba que como que me vuelve siempre en cada una de las clases la cuestión de la ética, como esta pregunta por el nuevo tipo de por un nuevo tipo de conocimiento que podría plantear una pregunta por una experiencia diferente, o el problema de la pobreza de la experiencia, que es lo mismo casi que la pobreza de la transmisión, del narrar, que es como una pobreza del poder hablar con otros históricamente, digamos, del poder. No sé, me parece que la cuestión ahí de la ética sigue jugando siempre un papel, no como un fin hacia el cual Benjamin se dirige, sino que esa continuidad y esos sujetos o esos individuos o esas almas en comunicación tendrían que ver con hablar un lenguaje históricamente o común o algo así. No sé, me viene siempre esa idea de que la cuestión ética ronda tanto el problema de la experiencia como del conocimiento, la vivencia y demás. Sí, así de hecho, si uno piensa en todos esos ámbitos o esferas de experiencia que según Benjamin la filosofía kantiana o neokantiana no es capaz de, sobre todo la filosofía kantiana como tal, no es capaz de justificar ámbitos de experiencia como la estética, el derecho, la religión, o sea, todo eso de alguna manera es la ética. Incluso en relación a Kant, Benjamin pensaría también que habría que interrogar esa distinción entre lo práctico y lo teórico, entre conocimiento y libertad. Pero además, la dimensión ética está presente también en aquello de que, por ejemplo, cuando dice que la narración siempre trae consigo su utilidad, pero una utilidad que no es directamente pragmática, también se le puede pensar así, pero que tiene que ver a veces con indicaciones de acción, o sea, cómo actuar. Creo que a eso se refería también la primera pregunta que se planteó online. Es decir, si la ética está presente, yo decía, no solamente a partir de Benjamin, sino en general, creo que a partir de casi todos los autores que hemos nombrado, de manera explícita o no, porque por ejemplo en Heidegger no es explícito, pero se lo podría también hacer decir que es una problemática ética la que se plantea también en Heidegger. Es decir, que la noción de experiencia es una noción ética. Cualquiera de estos planos de discusión en los que hemos estado. Sí, yo me quedé pensando con,
con la pregunta de Daniel, vaya, con el hecho de que haya aparecido la pregunta de Daniel, y me acordaba de algo que vos habías planteado al comienzo del curso, a ver si me lo acuerdo, vos decías, bueno, la experiencia está como tironeada por dos eventuales reducciones, o la reducimos a vivencia o a conocimiento, ¿no? Y no me acuerdo si fue en el curso mismo, después cuando charlábamos, que decíamos como que esas tensiones son irreductibles, que uno podría artificialmente conceptualizar la experiencia de forma tal, ¿no?, de creerse que, bueno, que esas tensiones no se plantearían, pero que, bueno, que sería un modo, bueno, justamente artificial de plantear la cuestión. Entonces pensaba a partir de lo de Daniel, imaginando, digo, a dónde apuntaba su pregunta, que me parece que en los distintos autores que vimos, y ahí también aparece la cuestión de la ética, no siempre, pero por lo menos lo que a mí más se me aparece como con más claridad, lo que se plantea es una especie como de reclamo, ¿no?, de consideremos los derechos de lo desconocido como una dimensión de lo humano, que no es la de lo no conocido, ¿no?, que no es la de lo que se opone al conocimiento, sino la de lo desconocido como tal, lo que no puede, lo que tiene que ser pensado en unos términos ajenos a conocido o no conocido. Me acuerdo algo que dice Agamben en Infancia e Historia, que él dice, la experiencia siempre de lo inexperimentable, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no?, hablando ahí del Arfarum, dice, el Arfarum es siempre de lo que se sustrae a las condiciones del conocimiento. Y eso me parece que está, en Benjamin está muy mezclado, no sé, siempre Benjamin me parece como muy, quiero decir, más mezclado, por ejemplo, que Bataille, lo que Agamben, donde creo que se trata de eso, ¿no?, del vínculo ético con lo desconocido. Quiero decir, la problematización de la experiencia podría permitir ese pensamiento ético o esa relación ética con lo desconocido, ateniéndose a lo desconocido, no resistiéndose a conocerlo y al mismo tiempo, como el mismo nombre lo indica, plantea una tensión con el saber. No sé qué te parece. Sí, no había pensado cuando discutimos la pregunta de Daniel, no había pensado en aquella observación inicial, ¿no?, sobre esa experiencia tendida entre lo vivido y lo conocido. Pero también depende cómo se entienda lo vivido y cómo se entienda lo conocido, ¿no? Porque de la misma manera que Benjamin aspira a redefinir el conocimiento, justamente como un conocimiento que ya no tendría por qué conducir a una certeza. Ese es el, ¿no?, esa es la clave. Cuando Agamben, entre otros que nombramos, decía que la clave de la modernidad, ilustrándolo con Descartes, ¿no?, con el cogito, el ego cogito de Descartes, inventa un sujeto que sería al mismo tiempo sujeto de experiencia y sujeto de conocimiento. Y eso sería la conciencia. Es decir, empezaría con Descartes, pero es lo mismo. Kant, Hegel también serían desarrollos de esto, ¿no? Pero entonces, cuando se está hablando ahí de un sujeto que sería al mismo tiempo sujeto de experiencia y de conocimiento, cuando se dice conocimiento, se está pensando en conocimiento cierto, es decir, con lugar de la certeza. Pero el tipo de conocimiento al que Benjamin me parece querer atenerse desde ese programa para la filosofía futura, en la medida en que es un conocimiento imbrincado en el lenguaje,
y no anterior al lenguaje. Es un conocimiento que en realidad daría lugar a lo que vos ahora llamás lo desconocido, ¿no? Pero en realidad que sería un lenguaje sin certeza, o un conocimiento sin certeza, ¿no? Como de hecho es son todos los ámbitos de conocimiento, entre comillas, a los que Benjamin quiere remitirse en ese momento, religioso, como decíamos antes, en última instancia ético, que es un conocimiento sin certeza, es decir, incluso sin saber, para diferenciar los términos conocimiento y saber. En la fábula de tesoro enterrado, ¿no? Estos hijos que malinterpretaron la directiva o la sugerencia del padre que iba a morir, en realidad hacen algo sin saber lo que están haciendo. Llevan a la práctica una máxima, un principio de acción, sin saber lo que están haciendo. Ellos piensan que están buscando un tesoro, en realidad están labrando la tierra. Ahí claramente hay no saberlo. No es necesario saber para llevar una máxima a la acción. En algún sentido eso es también el modelo de lo que uno entiende por ética. Es decir, se dan cuenta después, o sea, a precup, de qué es lo que sucedió. Esa es también la estructura de la ética, ¿no? Si se puede hablar de un saber después. Pero en todo caso, en realidad no es un saber, sino una sabiduría. Eso que se transmite es una sabiduría. Cuando Benjamin hablaba de ese elemento épico de la verdad, el elemento épico de la verdad es justamente lo que se llamaría sabiduría. Saber práctico. Quisiera compartir simplemente una experiencia en función de lo que dijo. Eso, seguramente. Cuando yo decía antes, incluso en Heidegger, el registro es ético, aunque él no lo llamaría así. Bueno, a veces sí, muy puntualmente diría que la ética tiene que ver con el habitar, ¿no? Incluso eso es lo que hace que claro, no sé si, bueno, también ese habitar es un habitar juntos, ¿no? Nosotros. Está siempre presente en Hölderlin, ese nosotros. Por ahí, mejor no meterse en ese tema, porque en muchos de los autores que tratamos, la cuestión de la experiencia se enlaza directamente al problema de la comunidad. Incluso en Bataille y en casi todo el mundo. Pero como es algo de lo que no tengo ganas de hablar en este curso, entonces mejor no. Hola, buenas noches, Darío. Bueno, muchas gracias por este curso increíble que dictaste. La verdad que como estudiante de filosofía es un tema bastante interesante que no se le da la dimensión que necesita, digamos. Y bueno, justamente Benjamin es una lectura increíble que me atravesó desde que comencé prácticamente la carrera. Y en todos estos textos que mencionabas, ¿no? El narrador, los textos sobre Baudelaire, en los textos, bueno, sobre la obra de arte en la época sobre productividad técnica, en el texto de experiencia y pobreza, bueno, como que está, por un lado, esta idea de la crisis de la experiencia, de la narración, del aura, de la poesía lírica, como mencionabas, y creo que también esta cuestión de que él le reprocha a los demás autores de no reconocer su propia génesis de ese pensamiento,
que de alguna forma en toda esta crisis lo que estaría de fondo, que bien lo menciona Benjamin, es bueno, el surgimiento de la prensa, los medios de comunicación, la información, la novela, el arte posaurático, ¿no? Y bueno, justamente al final de Experiencia y Pobreza menciona esta idea de la cultura de cristal, ¿no? Esta cultura en la cual no, nada puede quedar arraigado ya porque es como ese material propiamente, no contiene aura. Bueno, ahí no se inscribe la experiencia, digamos, porque no hay posibilidad de dejar huella. Bueno, es una pregunta que yo me hago también, si justamente, son varias en realidad, es como estoy medio perdido en la lectura, pero justamente en esa pérdida me encuentro, digamos. Si no sería justamente esto una consecuencia de todas estas filosofías que él menciona, que él critica, digamos, como que él, por ejemplo, en Kant, busca hacer como un arreglo, o sea, de esa experiencia inferior pasar a una experiencia superior que contenga la experiencia estética, la religiosa. Bueno, justamente el hegelianismo, la filosofía de la vida, demás. Y bueno, también, además de las grandes transformaciones técnicas, como le menciona. Y bueno, para ordenar también otra de las cosas es, también tiene que ver con la pregunta de cuál sería el sujeto de experiencia, ¿no? O sea, a partir de esas grandes transformaciones, de esta cultura de cristal en la cual estamos inmersos, donde ya no hay posibilidad, digamos, como se lee en Benjamin, de experiencia, sería cómo construimos una ética, una estética, una política, una filosofía, y cómo hacemos hoy una experiencia luego de la crisis de la experiencia. Creo que esa es la pregunta que siempre me hago luego de leer a Benjamin, y tengo como algunas aproximaciones, pero me gustaría escuchar qué pensás. Y respecto de la última preocupación, es la que tiene todo el mundo, y que tiene que ver con lo que decíamos, combinar el tono nostálgico, no solamente el tono, sino el punto de partida, ¿no? Nostálgico, melancólico, más bien, de Benjamin, con una resistencia a posiciones conservadoras, vuelta a lo perdido. Al mismo tiempo, uno tiene la clara impresión de que él no estaba para nada confundido. Yo creo que lo tenía muy, muy claro. ¿Cómo formularlo? Siempre puede ser el problema, ¿no? Yo creo que para formularlo un poco negativamente, diría, lo que le está tratando de hacer, como decías, en primer lugar, señalar, por un lado, el error de esas soluciones filosóficas que justamente dejan abierto el camino para soluciones conservadoras. No porque en sí mismas lo sean, ¿no? Yo había mencionado el texto sobre la obra de arte y la cuestión de la pérdida de la obra, porque es justamente ahí donde se plantea de manera más espectacular esa dificultad, ¿no? Esto de la pérdida de la obra, ¿es bueno o malo? ¿Está bien o está mal esto, todo esto? Es la pregunta a la que llegan todos los estudiantes cuando se les hace leer ese texto. Y como esa pregunta no tiene respuesta, entonces la solución de los docentes es volver a leer ese texto en otra materia. En uno de los institutos donde trabajo, es Bellas Artes, en Copenhague, yo creo que leen ese texto en todas las materias. Y lo malinterpretan en todas las materias. Incluso cuando tienen que elegir un tema de examen, si les toca ese texto y lo tienen que combinar con algo más creativo, lo combinan con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, la tendencia actual es, si tienen que hablar de ese texto, los estudiantes de artes van a terminar hablando de el original y la copia. Como que es lo único que entendieron, que es lo menos importante. De la reproductibilidad es lo menos importante en ese texto, ¿no? El verdadero problema es que cómo entender ese momento dilemático, cómo entender esto de la pérdida de la obra y qué posibilidades se abren.
Es algo que yo sigo pensando también, tanto como vos y como, supongo como todo el mundo que sigue leyendo a Benjamin. Yo diría, lo que falta en esas filosofías, desde el punto de vista de Benjamin, es el hecho de que la filosofía tiene que volverse crítica. Y es en el trabajo crítico que se puede, digamos, remitir a... o tratar de recuperar y de reorganizar esas posibilidades que se abren a partir de la crisis de la experiencia, de la pérdida del aura, etc. Pero requiere un trabajo crítico que justamente reorganice y presente esas posibilidades en nuevas constelaciones. Cuando digo un trabajo crítico, quiero decir un trabajo que no sea solamente descriptivo respecto a, bueno, así son las cosas. Es decir, hay que hacer algo con eso. Armar el problema a partir de esos elementos de otra manera. Yo creo que una manera de plantear, no una solución, sino una manera de empezar a orientarse en este problema, es tener en cuenta que lo que él critica, en general, me parece a mí, son determinados usos de esas descripciones o constataciones. Sí, la constatación, la descripción es... por ejemplo, señalar, constatar la crisis de la experiencia, la caída del aura. Y otra cosa es cómo se lo usa. Cómo se lo usa concretamente en la crítica. Y es ahí donde aparecen diferentes... Es decir, la pérdida de la obra, que tiene que ver siempre en el texto sobre la obra de arte, tiene que ver con la masificación. La masificación se puede, eso está dicho de una manera muy clara. Ese sujeto masa se lo puede utilizar en sentido fascista o en sentido que para él es comunista. Es decir, las dos tendencias se apoyan en eso. Eso también es un poco problemático, porque pareciera que la decisión en última instancia es política, ¿no? Problemático para los filósofos. Pero no es solamente política en el sentido restringido del término. Por ahí se puede decir también, así como acabo de decir que la filosofía debería volverse crítica, es también la filosofía debería tomar conciencia de su rol político. Justamente porque, más allá de la constatación de una crisis, se trata también de la posibilidad de presentar los diferentes elementos de esa crisis de una manera o de otra. Lo mismo, volviendo al tema del uso, el tema no es la técnica, sino cómo se la usa. Pero cómo se la usa no quiere decir simplemente con qué fines, porque si no sería demasiado fácil. Parece fácil, en realidad es una tontería decir que depende para qué fines se utilice un arma o una cámara fotográfica. No son los fines los que deciden cómo se la usa. Con los fines siempre se le puede buscar la vuelta para engañarse a uno mismo. Yo lo uso para esto, pero yo para lo otro. No es eso a lo que me refiero. Sino cómo se lo usa incluso en la crítica. O sea, en relación con qué se lo pone. Me parece que no estoy respondiendo. Pero bueno, son cosas que se me ocurren cuando pienso en este problema. En todo caso... De eso sí estoy bastante seguro que, o sea, ese,
los modos de función. Sí. Sí, o con esos puros medios. Tiene que ver más que ver con los medios que con los fines, ¿no? Creo que por mi parte logré llegar a un nivel de confusión superior al que tenía cuando empecé hoy y cuando empecé las charlas, así que espero que les haya pasado algo parecido. Llegar a una confusión superior siempre es mejor que estar simplemente confundido. ¿Puedo hacer un comentario, doctor? Un comentario de lo que dijo antes, ¿no? Porque ¿no se me escucha? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha, doctor? ¿Puedo hablar o no se escucha? ¿Me escucha ahora? Y si fue una pregunta, sí, no la escuchamos. Por eso le digo, no la escucha entonces. ¿No me escucha? Sí. Ahora sí, ya reactivé el audio. Por alguna razón técnica no estamos escuchando el audio del Zoom, así que si pudiese escribir la pregunta por el chat, quizás sería mejor. Bueno. Imposibilidad de transmitir las preguntas. Empobrecimiento de los medios. No alcanzo a leerlo, así que mejor alguien lo lea. Dice, más que una pregunta es un comentario acerca del valor de la narración en la relación médico-paciente. Sigue la... Se ve que todavía está escribiendo la segunda parte. Como no es una pregunta hasta ahora, no sé si... Acá está. Más que una pregunta, es un comentario acerca del valor de la narración en la relación médico-paciente. Se plantea como una experiencia para comprender mejor y poder hacer un diagnóstico antes aún de toda revisión clínica, lo cual sería quizás una utilidad pragmática. Yo creo que es una aplicación del concepto de experiencia que está muy bien en Gadamer. Y de hecho es bastante, bastante frecuente que en las ciencias de la salud se recurra a ese concepto de experiencia hermenéutico. Es decir, cuando lo que el paciente comunica no son meras informaciones.
Pero es como el paradigma de experiencia, como Gadamer diría que es la esencia de la experiencia hermenéutica, es la estructura misma de la experiencia. Por alguna razón, y ese también es un ámbito en el que los docentes de filosofía incurren frecuentemente en cualquier lugar del mundo, porque las ciencias de la salud tienen más plata que las humanidades. Entonces, en algún momento uno tiene que hablar para gente que viene con esos intereses. Y sí, es muy frecuente que se utilice el acceso hermenéutico al problema de la experiencia, ¿no? Porque no porque tenga que ver con la interpretación, sino que justamente porque implica una dimensión de la comunicación que no, para utilizar términos que usamos hoy, no tiene su centro en la información, sino en un lenguaje en el que deja su huella el experimentador. No sé si había otra inquietud o comentario. Si no, vuelvo a decir gracias por haberme escuchado y haberme dejado aprender un par de cosas al tratar de exponerlas. En realidad es mi único fin.